Quisiéramos, antes que todo, agradecer el trabajo y la presencia de nuestro compañero Igor Sechin, presidente de Rosneft, amigo de nuestro pueblo. La alta delegación que lo acompaña, embajador de la Federación Rusa ante nuestro país, y demás representantes de la empresa Rosneft, que tiene una importante presencia aquí en Venezuela. Bueno, ayer estuvimos juntos con Guigo y su delegación y una extraordinaria representación cultural de la Federación Rusa, celebrando y rindiendo homenaje a la memoria de nuestro comandante Esteban Hugo Chávez allá en Sabaneta de Barinas. Queremos volver a agradecer, Igor, tanta amistad hacia nuestro pueblo y tanto reconocimiento y homenaje a la memoria del presidente Chávez, sin lugar a duda, gran amigo del pueblo ruso. Igualmente, por supuesto, nuestros equipos han venido avanzando en un conjunto de acuerdos del ámbito petrolero, que son los que nos congregan en este momento. Y en ese conjunto, ese trabajo conjunto, han surgido estos acuerdos que queríamos firmar hoy públicamente, como siempre lo hacemos. Recordar que la empresa rusa Rosneft, una de las la empresas públicas más grandes del mundo, tiene una importante presencia en nuestro país. A través de varias empresas mixtas, Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Boquerón y Petroperijá. Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Boquerón y Petroperijá. Todas estas empresas mixtas contemplan una producción de 1.015.000 barriles día de petróleo.